¿Cómo tomó la decisión de adelantar las elecciones por parte del gobierno nacional el macrismo? Sorprendidos, nosotros queríamos generar un debate sobre los temas de la ciudad en la ciudad. Kirchner ha decidido pegar la elección del gobierno nacional a la nuestra y entonces eso no se va a poder hacer. Desde ese punto de vista es negativo para la decisión que había tomado Mauricio Macri. El argumento de la presidenta de que la confrontación en las elecciones es mala para salir de la crisis nos parece un buen argumento. Ahora, hasta ahora el gobierno nunca ha hecho muchos esfuerzos de unidad nacional. Y la verdad que para salir de la crisis hace falta acuerdos, búsqueda de consensos y unidad nacional. Así que vamos a ver si es verdad esto que dicen. ¿Creen que esto tendría que haber sido consensuado? No, creemos que si ellos quieren unidad nacional para salir de la crisis, ahí vamos a estar nosotros, pero nos llama la atención, porque nos da la sensación de que ellos no buscan unidad nacional, sino confrontación permanente. Entonces, esto puede ser sencillamente una confesión de debilidad electoral, nada más que eso. ¿Por qué hablaron recién de un retroceso institucional? Porque hay reglas de juego establecidas, la Constitución dice que son reglas duras, que requieren mayorías especiales del Congreso para ser modificadas. Es como cambiar las reglas de un partido de fútbol a mitad del partido. Es una cosa no de las más ordinarias en un sistema democrático. Pinedo, el gobierno va a necesitar que esto lo apruebe el Congreso. Ya ha tenido un revés importante el año pasado. ¿Será fácil anticipar las elecciones? ¿Y cuál va a ser la postura del PRO? Claro está. La verdad que tengo que consultar con mi bloque. No tengo más postura tomada, pero tengo sensaciones ambivalentes. Alguna cosa en contra, como no poder discutir los temas de la ciudad de acuerdo a la decisión del jefe de gobierno, o como la duda sobre si esto realmente lo que busca es unidad nacional o si es una mera muestra de debilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden despejar esas dudas? Digo, ¿hay algún próximo encuentro con gente del gobierno, eventualmente la propia presidenta, aunque esto pareció descartarse cuando se lo preguntábamos a Macri? Vamos a hablar con los diputados del oficialismo, a ver qué opinan, a ver si tiene una actitud constructiva y dicen, bueno, che, mejor démonos una mano acá para salir de este lío en el que nos hemos metido, que nosotros creemos en que nos han metido ellos. Y si tienen esa actitud, lo vamos a ver con mejores ojos. En cuanto a lo estrictamente económico, se habló de que una elección conjunta favorecería porque si no se gasta el doble de presupuesto. ¿En eso coinciden? Sí, ese es un argumento, pero no es el argumento más relevante. Digamos, las democracias se nutren de discusiones de la gente sobre los temas que la preocupan. En el caso de la ciudad son unos, en el caso de la nación son otros, en algunos se superponen. Así que permitir el debate no es una cosa cara en la democracia. El PRO está más contemplativo, porque hace un rato la coalición cívica dijo que esto le parecía directamente un mamarracho. ¿Ustedes no lo ven tan así? Es un poco mamarracho, pero por ahí tiene una buena finalidad, ¿no? El tema de bajemos la cantidad de meses de enfrentamiento para tratar de resolver los problemas está muy bien. El tema es que para decir eso te tenés que sentar a una mesa a resolver los problemas con los demás, no mantener el enfrentamiento. Así que acá el gobierno tendrá que mostrar si actúa de buena fe o por otros intereses políticos, personales. ¿Qué cree? Nada, no creo nada. Le voy a dar una chance al gobierno de que actúen de buena fe. Un ratito de la institucionalidad y a propósito del tema, en las últimas horas con la renuncia del fiscal Garrido se generó también todo un debate. ¿Qué creen? Un hombre que había por otra parte denunciado a varios funcionarios que hoy están todavía en el gobierno. Lo de Garrido no sería dramático si en la Argentina hubiera muchos procesos penando a gente que ha cometido actos de corrupción. Ahora, en un país que hace 5 años que viene descubriendo valijas con droga en los aeropuertos, valijas con plata en otros aeropuertos, en aviones oficiales, bolsas con plata en los baños de los ministerios, sobreprecios y coimas reconocidas por las propias empresas que las pagaron, y que no haya ni un tipo preso, a mí me preocupa mucho lo de Garrido. Muchas gracias.